Priestley. Se lo tengo que pedir a mi madre. Nur está aquí. No hay problema. Yo les hago la foto. Pero que no salga borrosa, ten cuidado. Mejor saca otra por si acaso. Suficiente. Venga, vamos a sacar las cañas para pescar. Papá, pero yo quiero limonada. Bien, venga, vamos. Mira qué bonita. Mucha. Voy a por limonada. Simple fotografía. Es un vínculo. Un vínculo eterno. Es una imagen del amor. Y en esta foto no hay espacio para más personas. ¿Sabes cuántas mujeres han intentado meterse en esta foto, Nur?
¿Sabes cuántas mujeres querían ocupar mi lugar, borrarme y arrebatarme todas las cosas que me pertenecen? No ha podido ninguna. ¿Sabes por qué no han podido? Porque son mi familia, mi marido y mi hijo. Por eso, todas esas mujeres siempre me han dado mucha pena. Cuando esas mujeres se piensan que ya tienen a mi marido y que van a ocupar mi lugar, solamente puedo sentir pena por ellas. Pero no puedo hacer nada. Algunas mujeres no lo pueden evitar. Les gusta desperdiciar su vida sufriendo desesperadamente por un amor de mentira y que no es correspondido. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, te habré aburrido. Espero que algún día tengas tu familia. Se la lleva a grabar. Volvemos a la oficina, ¿no? Hay que trabajar. Iba a decir que fuéramos a tomar café, pero Mert está cansado. Mejor nos volvemos. Vamos. Del mar te ha sentado mal. ¿Quieres que hablemos? No tengo nada que decir. Es lo mismo de siempre. La realidad. Mi corazón no puede con la realidad de mi vida. Jade, tienes que animarte. Llevas así todo el día. ¿Te das cuenta de la impresión que das? ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que haga? No puedo evitar ponerme así. Sí, ya sé que no puedes evitarlo. Pero se nota mucho lo que pasa entre Nur y tú, tanto que es casi tangible. Vale, yo entiendo que solo puedas pensar en Nur, pero en cualquier momento Israel podría darse cuenta. Sí, de acuerdo, vale. Señor Yi, aquí tiene su móvil nuevo. Ya tiene la tarjeta SIM. Bien. No quiero llamadas durante media hora. Como quiera. Chicos, ¿va todo bien? Venga, Nur, tenemos que entrar. El número al que llama no está disponible en este momento. Deje su mensaje después de la señal. Nur, tenemos que hablar. Escucha. Las cosas que sientes, las siento yo también. Cuando termines con la grabación, llámame, por favor, Nur.
si tuvieras la palabra felicidad escrita en la frente. Nur, tienes que ponerte esto también. ¿Qué es? ¿Haces de embarazada? ¿Voy a tener que hacerte embarazada? Verás, se me ha pasado decírtelo. Sé que esto es difícil para ti, pero no hay otra. Si la próxima semana vienes a la revisión con el padre, podréis oír sus latidos. No puedo creerlo. Sigo sin asimilarlo. El padre también se sorprenderá. Parece que os ha pillado desprevenidos. No. No nos lo esperábamos. Para nada. Poder ver a su marido Mustafa por un par de días, pero mientras habláis por teléfono tú vienes por aquí para sorprenderla. Después Hamza va a hacer como si hubiera visto a su padre, ¿vale? Ah, mira, aquí están. Te presento a tu marido y a tu hijo. Encantado. Tu hija está en camino. Hamza, ¿no vas a saludar a la señorita Nur? Encantado, Nur. Creo que ya estamos listos. Vamos, chicos. Vamos. ¿Empezamos con Ilka? Sí, claro. El número al que llama no está disponible en este momento. Deje su mensaje después de la señal. Nur, tenemos que hablar. Llámame cuando acabes, ¿de acuerdo? Quiero verte antes de ir a casa. Te creo. Avísame cuando Nur termine de grabar. Vale, Hamza, vamos a rodar. La familia es algo muy importante. Los lazos familiares son muy fuertes y nos conectan los unos a los otros. Aunque ser una familia no es fácil. En especial una familia que esté unida. Es un vínculo. Un vínculo eterno. Porque son mi familia, mi marido y mi hijo. Espero que algún día tengas tu familia. Hola. Nur, tienes que ponerle más ganas. Tienes que ser más cariñosa, que estás hablando con tu marido. Lo siento mucho. Tienes que tener más cuidado. Volvemos al principio, que el chico vaya a su sitio. Desde el principio, ¿listos? ¡Vamos! Nur, ¿estás lista? Vale. Uno, dos, tres, ¡acción! Narrador. El anhelo es bonito si hay un reencuentro al final. Suena el teléfono. Hola. Algunas mujeres no lo pueden evitar. Les gusta desperdiciar su vida sufriendo desesperadamente por un amor de mentira y que no es correspondido. Espero que algún día tengas tu familia. Chica sale bien en las fotos, pero no está hecha para actuar. Eso es, foto de familia feliz. Esto no es una simple fotografía. Es un vínculo. Un vínculo eterno. Es una imagen del amor. Y en esta foto no hay espacio para más personas. Nur, tu frase. Nur. Frase. Es mi familia. Porque son
Espero que algún día tengas tu familia. Es mi familia. Familia. Ya vale. No puedo soportar esto. No puedo hacerlo. ¿Qué pasa? No me he pasado con ella, ¿no? Perdona, ¿podemos tomarnos un descanso? Vale, sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a darnos un descanso. Vale, tranquilízate. Por favor, no puedo hacer esto, te lo suplico. No puedo hacer esto. Han empezado hace poco. Va a llevarles por lo menos 2 horas. Si es necesario, quédate toda la noche. Ya me informarás. El señor G está fuera. ¿Qué hace fuera? ¿No has dicho que por lo menos 2 horas? Creo que tenemos un problema. ¿Cómo que un problema? ¿Qué ocurre? Está llorando. ¿Llorando? Escucha, no sé qué ha pasado en el yate, pero tranquilízate. Si te derrumbas, vas a ser capaz de salir de esta tortura. Tú no lo entiendes. No hay nada que pueda salvarme de esta tortura. Ni este trabajo, ni la rabia, ni la ira. Nada puede salvarme de esta tortura. Nada puede salvarme. Voy a tener que arrancarme el corazón para que no me duela. Resucitado 1000 veces. Las cosas que tenemos que hacer me están matando, pero cuando lo tengo enfrente de mí, con una mirada, una sonrisa o su furia, hasta cuando consigue que me enfade, cuando lo veo otra vez, mi corazón vuelve siempre a la vida. Es posible que Islán sepa algo de lo vuestro. Tienes que estar de broma. Ya sabes cómo es Islán. Si ella supiera algo, seguro que ya me habría tirado al mar. Ya conoce su estado de salud. Ojalá que no. Pero si ella se enterase, podría acabar con ella. ¿Por qué lo dices? ¿Qué ha pasado, cielo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, eh? Algo pasa. ¿Qué? ¿Se puede saber qué es lo que ha pasado? Tú me haces estar así. El que me hace daño. El que me hace morir un poco cada día. Hoy en el yate me he dado cuenta de que acerté al decidir hacer las cosas a mi manera. Me he dado cuenta de cómo me habría sentido si hubiera bajado la cabeza y hubiese seguido viviendo como tú quieres. Nur, ¿crees que quiero eso para ti? No quiero que bajes la cabeza. Lo que te ha ocurrido hoy, a mí también. Tú no estás teniendo que pasar por lo mismo que yo. Tú no ves cómo tu mujer está con otro hombre fingiendo que son felices. Tú no tienes que compartir tu mujer con otro. Ya, Nur. ¿Crees que quiero que pases por todo esto? Cuando veo cómo estás, cuando finjo que tengo un matrimonio feliz, ¿sabes cómo me siento, lo que sufro? Si te duele, si mueres de rabia, yo me muero de desesperación y arrepentimiento. ¿Crees que no me pesa el sufrimiento por el que te hago pasar o qué? A ver si ese peso te aplasta. Ahora no puedo sufrir. Tengo un anuncio que grabar. El anuncio le ha tocado la fibra. Le ha dado un ataque. No dejes que este trabajo le haga daño. Nunca. Bueno, creo que tu mujer lo ha dejado muy claro. Hay cosas y personas que le hacen sufrir.
estoy lista. Su primera vez ante las cámaras. Tiene talento. Va a triunfar. Va a triunfar. Pues sí. Sigamos. Jefe, algo le pasa a esta chica. Se ha peleado con su marido otra vez. ¿Y cómo quieres que lo sepa? Si tanta curiosidad tienes, pregúntale. Hoy estás muy callada. ¿Va todo bien? Me voy a la cama. Grabo temprano, mañana. ¿Es para la televisión? Sí. Acabamos mañana. Buenas noches. Sí, cariño. Seguro que estás muy cansada. Buenas noches, que descanses bien y tengas dulces sueños. Fuera bromas, mi prima va a ser famosa. Claro, que le vaya bien. Una sesión de fotos y una grabación. Por eso su marido se vuelve loco. El más, mírame. ¿Tú sabes algo? ¿Están bien esos dos? ¿Y yo qué voy a saber? Además, me da igual. Me da igual. Mis joyas son mi seguro. No puedo tocarlas. Tengo que encontrar otra forma. ¿Crees que quiero que pases por todo esto? Cuando veo cómo estás, cuando finjo que tengo un matrimonio feliz, ¿sabes cómo me siento, lo que sufro? Si te duele, si mueres de rabia, yo me muero de desesperación y arrepentimiento. ¿Crees que no me pesa el sufrimiento por el que te hago pasar o qué? No solo hace latir mi corazón. Este amor ha conquistado mi alma, hasta la sangre que corre por mis venas. ¿Qué otra explicación puede haber a mis manos heladas, mi mente nublada, y que mi corazón lata tan fuerte que puedo oírlo cada vez que lo veo? Me he enamorado. Más que en las películas que he visto, más que en los libros que he leído. ¿Cuánto me he enamorado tan perdidamente de ti, Jit Kosan? A veces me vuelve loca. Había oído hablar de lo que es enamorarse perdidamente. Ahora lo estoy viviendo en esta casa. Vuelto a encerrar aquí. ¿Qué quieres que haga? Alguien tiene que trabajar. Enseguida acabo. ¿Necesitas algo? ¿Tienes un mensaje? Sí, ¿qué pasa? ¿No lo miras? No hace falta.
móvil no deja nunca de sonar. ¿Por qué no lo miras ahora? No hay prisa. Vale, me aburro como una ostra. ¿Y si hacemos algo? ¿Podemos ver una peli? Sí, vale. Pues elige una peli, empieza a verla tú y yo iré después, en cuanto termine. Bien, vale, entonces te veo ahora. Ah, Islal. Dime. ¿No crees que deberías volver al médico? ¿Por qué? No sé, para preguntarle por tu evolución. Va despacio. Ya ha pasado mucho tiempo y tal vez haya un nuevo tratamiento. ¿Despacio? ¿Qué quieres decir con despacio, Jade? ¿Qué pasa? De acuerdo con lo que dijo el médico, a estas alturas ya deberías recordarlo todo. Han pasado 6 meses. Ya lo sabes, es importante para que te recuperes. Vale. Mañana llamaré al doctor y ya te contaré lo que me dice, ¿vale? Está bien. Estoy cansada, estoy exhausta, pero puedo seguir. A pesar de la rabia, del dolor, a pesar de lo de hoy, yo también creo en nosotros. No puede ser. ¿Qué hace mi diario aquí? Buenos días, cielo. Jit, mi diario está en la meseta. Así es, se lo he dado a tu tía al salir. Y no te preocupes, el MAS no estaba. No ha habido fallos de seguridad. Estás loco. Además, estará más seguro si te lo quedas tú. Yo lo he leído cada noche. Encima admites leerlo. Cada línea, me lo sé de memoria. Escucha, Jit Kosan, cruel, maleducado y arrogante. Oh, me he enamorado de ti, Jit Kosan. Jit, te vas a enterar. Como las mariposas, los insectos, las flores, me he enamorado. Ya, Jit. No, ¿cuándo acaba la grabación? ¿Por qué? ¿Vas a venir a verme? Eso nunca, ¿cómo iba a ir? Incluso cuando lo vea en la tele voy a cambiar de canal. Ay, cómo se me importará. Escucha, Nur. Te esperaré en el yate esta noche. Creo que tenemos que hablar. Esto tiene que cambiar. Mañana hablaré con el doctor de Islal. Haremos algo por nosotros. Vale, cielo. Qué ganas de que llegue esta noche. Mis frases. ¿Qué es esto? Le falta una página. Elmas. Te llamo más tarde, Elmas. ¿Cómo más tarde? Todo el mundo te está esperando. Vale, en cuanto esté lista voy. Date prisa. Le he dicho que se dé prisa y que venga ya. Todavía quedan 2 horas. Oh, sí, seguro que no llegará tarde. Señor Firat, me gustaría preguntarle una cosa. No es algo que haga normalmente. Voy un poco corto de efectivo y si pudiera darme un adelanto. Creo que ya te di un adelanto antes de que empezaras a trabajar, además. Sí, lo sé. Ten paciencia y espera cobrar como los demás, ¿vale? Situación tan mala. No. Hay que tomar medidas desesperadas. Faltan muchas cosas. ¿Lo tendrás para esta noche? Sí, me disculpa. No he sabido nada de ti en mucho tiempo. ¿No se te ha ocurrido llamarme para ver cómo estoy? ¿Sabes qué horario tiene Yahid para esta tarde?
¿De qué te importa el más? ¿Qué más te da su horario? Escucha, no me hables así porque me hayan echado de la oficina. ¿Ya te has olvidado de las cosas que sé sobre ti? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me acuerdo de lo que hiciste en el Departamento de Recursos Humanos. Parece que lo has olvidado. Escúchame. Tú eres la que tienes que escuchar. Bueno, esta tarde será la reunión para el presupuesto. Dime, ¿estará en la oficina? Como no me lo digas, voy a... Pero el más, ¿esto es una amenaza? Sí, es una amenaza. Vale, de acuerdo. Jackie pasará la noche en la oficina. Enferma, ¿verdad, Islan? No, mamá, estoy bien. Estaba pensando que no me has dicho nada desde que volvimos de Yate. ¿Te preocupa alguna cosa? Mamá, qué pesada eres. ¿Por qué tenemos que hablar siempre? Te digo que estoy bien. Voy a echarme la siesta. A veces es muy insistente con ella. Se acaba de enterar de que Nur quiere a su marido. ¿Cómo quiere que esté? Es imposible que esté contenta. ¿Estás orgullosa de lo que has hecho, Nassan? Cuidado. No olvide el trato. Ya no puede tratarme de la misma forma que antes. O tendrá problemas. Ay, madre mía. Qué cansada estoy. Ay, Dios mío, por favor, me tienes que ayudar. ¿Dónde estás? En el yate. ¿No te cansas de la brisa del mar? ¿Cuándo vas a volver? Hoy no vuelvo. Me quedaré en el yate. ¿Y? ¿Pero qué necesidad tienes de quedarte en el yate a dormir? Porque me da la gana, Islan. Bien, vale, cielo. Si te apetece sentir la brisa del mar, a mí también. Vamos, tenemos que recoger todo rápido. Hay que dejar este sitio libre cuanto antes, deprisa. Habéis hecho un buen trabajo, chicas. Así es. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a cenar cada uno a su casa o vamos a cenar juntos? Verá, voy a cenar con mi marido esta noche. Oh, Nur, qué bonito oírte decir esas cosas. Pues que aproveche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué dices, Elmas? Ah, señor Firat, ya sabe que yo no tengo marido. Aunque ya he hecho planes para esta noche, me hubiera gustado poder acompañarle. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Firat. Buenas noches. Lo habéis hecho muy bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hemos terminado. Podéis iros ya. ¿Se va a quedar mucho más, señor Yagi? Señor Yagi, ¿le pido la cena? No, no. Ya lo hago yo. Podéis marcharos.
si daba señal. Parece que lo hace a posta. Nasan, deja de llamarlo, estará trabajando. Me estás molestando a mí. Ojalá se hubiese ido con su hija a pasar la noche en alta mar. Ah, ahora que vuelve Nur, seguro que está menos molesta. Me gustaría no tener que verle la cara a esa mujer. ¿Y la víbora? Tirak, ¿nos saludas? Ven, ven, que te veamos la cara. Buenas noches, señoras. ¿Disfrutando del jardín? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? ¿Qué tal el negocio? ¿Y la víbora? Oh, hay serpientes aquí. Pero qué miedo. Es para troncharse. ¿Y la chica? Con su marido. ¿Qué? Me ha dicho que iba a cenar con Jade en el yate. No me digas. No me digas. ¿Qué pasa ahora? Seguro que ya está en el yate. Imposible. ¿Es Lal? No sé. Nasan y Slal van a enterarse de toda la verdad. Mi hija va a ver todo lo que pasa con sus ojos. Ay, Slal. Ay, Slal. Mi hija. Nosotros dos. Solo los dos.